Todos sabemos que Chiapas es hermoso. Pero, ¿qué tan bonito es Tuxtla Gutiérrez? Más bonito de lo que pensamos, ¿verdad? Vamos a ver. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos. Hola, hola, y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram para que ya puedas hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos con el video. Un nuevo video de Versus MX, señores. Vamos a ver qué tan bonito es Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez es la capital y ciudad más poblada e importante del estado de Chiapas, en la zona suroeste de México. Tiene una población aproximada de 600.000 habitantes y alrededor de 810.000 en su zona metropolitana. En los últimos años, la ciudad ha tenido un gran crecimiento urbano y un buen desarrollo económico. Su economía se basa primordialmente en el turismo, el comercio y los servicios, lo que genera que la ciudad tenga un índice de desarrollo humano muy alto, de 0.855, y un Producto Interno Bruto aproximado de 2.948 millones de dólares. Además, cabe destacar que Tuxtla Gutiérrez es una de las ciudades más seguras del país. En cuanto a turismo se refiere, la ciudad cuenta con infinidad de museos y parques, como el Parque de la Marimba, el Parque Central, Chiapasiónate y el Bicentenario, además de lugares importantes como la Catedral de San Marcos, el Cristo de Copolla, el Zoomat, el Jardín Botánico y la Calzada de la Revolución, solo por mencionar algunos. Te invito a que continúes disfrutando el video y a conocer más la bonita ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ah, sí, se ve chévere, ¿no? O sea, se ve súper extensa, no tiene ni rascacielos ni nada, al parecer, pues, ¿no? Sí, vamos a ver. Ajá, exacto. Ámbar Fashion. Y miren, centro comercial. Un helipuerto, señores. Hilton Garden. ¿Qué será? ¿Un hotel? ¿Será? Sí, porque dice Liverpool. Wow, ¿quién juega en ese estadio, señores? ¿Quién juega? Son mis horas, ¿qué es otro? Ajá. ¿Qué era? Ese no era como un coliseo, ajá, creo. Estadio de béisbol. Planetario también tiene. Se ve pequeño, pero sí tiene varias cosas, ¿no? Sí. O sea, no tan pequeño, porque son 810.000. Ve, paleontología también. ¡Wow! Museo. Sí, ajá, sí. En un parque. Está muy bueno, es muy diferente a todas las demás ciudades que hemos visto, sí, ¿no? Es otro parquecito. Uh-huh.
Claro, es un poco transitada. Son 800 y pico de miles de personas que hay. ¿Qué será? No lo sé. Se iluminarán. Y tienen nombre ahí, ¿sí ves? En la cosita. Ajá, ¿verdad? Tienen nombre, tiene. Ahí dice Juan de la Barrera, parece. Ajá. Juan de la Barrera. Y más allá, ¿qué dice? No alcanzo a ver. En el lado de allá no sé qué dice. Tiene que darle más para acá porque ahí se acercó un poquito, pero igual. Sí, no, ¿sabes quiénes son estos? Que los niños. Estos son los niños héroes porque allá dice Juan Escutia. Dale, dale, espérate. Mira, a ver, espérate, espérate. Vamos a ver si. Ahí, mira, ahí está, ve. Francisco Márquez. Agustín Melgar. Juan Escutia, Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, de ser de ahí. Y al último, a ver. No se ve. ¡Wow! Un monumento a los niños héroes, ¿no? Ajá. ¿Y qué será? ¿Que ellos son de Chiapas o no? Es que nunca nos dijeron de dónde es, ¿no? En el video, o si no sale en el video. Tal vez sí, pero no recuerdo. Yo digo que tal vez sí, no, porque igual cuenta la historia de los chicos, pero no sé, igual ustedes dejen los comentarios. Sí, estaría genial saber si alguno de ellos son de Chiapas, señores, nos encantaría saber. Pero está bonito el monumento que le han hecho, muy bonito. Se iluminará de noche, es genial saber. Sí. Ajá, no se ve muy, muy común como los demás. Se hace un poco, sí, es verdad, muy diferente. Creo que hay de esos lugares de Liverpool casi en todo el país, ¿no? Es como una cadena, ¿no? Sí. Como la de acá, el día. Uh-huh. El día ahí en todo el lado. Sí. Son como pequeñas piletitas, ¿no? Wow, ya terminó, señores, ya terminó Tuxtla Gutiérrez, así es. Bueno, a mí la verdad el lugar que más me gustó fue el de los niños héroes. No me imaginaba que era para ellos, pero no. Al comienzo sí se vio eso, ¿no? Dieron como dos vueltas, pero yo como sí. Que decía, ¿qué será eso? Es que no, así dio la vuelta, pero no se notaba tanto el nombre. Uh-huh. Yo me acuerdo que lo que sí te dije, yo vi lo que decía Agustín, pero ahí no me di cuenta el otro, pero... Ya con Juan Escutia, ya uno saca todo. Claro, es verdad. Ese personaje ya ha quedado como que grabado. Todos sí. Aquellos que nos hemos enterado en algún momento de los niños héroes, sacamos quién es Juan Escutia. Pues bueno, él, si no me equivoco, fue el que se envolvió la bandera y se tiró, ¿no? Sí. Pues es impresionante, señores. La verdad que lo que es Tuxtla Gutiérrez, tiene un... se ve como no tan... bueno... Se puede decir urbano, como muy urbanizado, se podría decir. O tal vez yo digo que faltaron muchas cosas que mostrar. De pronto. Puede que sí. Sí, pero yo creo la verdad que como que es parte campo y ciudad. Que se ve como que si fuera una zona tratando de ser ciudad. Sí. Pero uno puede decir, es una ciudad, claro, porque en lo que cabe, ¿qué ciudad? Por el tamaño, porque ya tienes colectivos, taxis... estadio de fútbol, estadio de béisbol, museos y demás cosas que no las hay en un pueblo por lo regular pequeño, sino que ya en ciudades. Entonces, pues bueno,
pero en realidad yo creo que si yo iría a un lugar así me sentiría muy identificado con mi pueblo. Se ve como pequeño todavía, o sea, se ve pequeño. Claro que 810 mil para acá, acá en Ecuador, 810 mil sería una ciudad grande, no sería pequeña. De hecho, aquí hay ciudades que apenas están llegando a los 900 mil, 800 mil, 700 mil. Otras están en 300, 400 mil y son de las ciudades más grandes. Pero sin embargo, esta aquí tiene 810 mil y para las megaciudades que hemos visto en México, esta se ve más pequeña. De todos modos, tiene sus cosas y es verdad. Si alguno de ustedes cree que faltó mucho por mostrar de Tuxtla y quizás digan, no, este video no le hace honor a Tuxtla, lo que es, yo he viajado para allá y hay muchísimas cosas más. Le hace falta tantas cosas aquí que no está en el video. Así que yo conozco otro video que sería muchísimo más acorde para poder ver en realidad lo que es Tuxtla Gutiérrez. Pues a nosotros nos encantaría verlo. Si ustedes creen que faltaron muchas cosas, yo creo que de pronto sí. Para 800 mil, yo creo que sí, faltó muchas cosas. Sí, estoy seguro que sí. Sin embargo, sí mostraron un centro comercial que se veía grande, ¿no? Sí. Solo que pusieron un pequeñito, una pequeñita parte, no, pero hubiera estado genial verlo. Así que pues bueno, señores, queremos también mandarles un fuerte abrazo a todos nuestros suscriptores que son de Tuxtla. Hay bastantes personas de Chiapas que nos comentan, que nos escriben que son de Tuxtla. Y queremos mandarles un fuerte abrazo. De verdad, gracias por siempre estar pendientes al canal y nos encantó esta ciudad. Está muy bonita, se ve un poquito más pequeña en comparación con las demás, pero nos encanta porque hay muchas áreas verdes, muchos árboles, muchos lugares así. Así que bueno, es impresionante, es genial, nos gustó. Esperamos algún día poder conocer este lugar y probar de las ricas delicias que de seguro hay y que no nos mostraron. Sí, pero ojalá que haya otro video que sí. Sí, yo también me hubiera gustado ver alguna comida o algo así, pero bueno, ya en algún momento veremos, o quizás un tour por Tuxtla explicando qué valor tienen los hoteles, exacto, qué comida hay emblemática de ahí, los lugares turísticos de ahí. Exactamente, porque aquí lo vimos todo por medio de dron y a veces por dron no se puede palpar la realidad que hay al nivel de la de las calles, de la gente, el roce con el pueblo y todo. Pero de seguro Tuxtla tiene muchísimas cosas más bonitas que tal vez en este video se escaparon. Pero ahora sí, señores, si ustedes creen que existe otro video que debemos ver, déjenlo en los comentarios. En la parte de abajo de la caja de comentarios es el lugar ideal para que nosotros podamos guiarnos gracias a sus recomendaciones para llegar a videos tan bonitos como este. También no olviden que Nikki está esperándolos por Instagram para que ustedes puedan ir por allá a recomendarnos más videos para así seguir haciendo reacciones. También no se olviden que tienen que activar la campanita de notificaciones. Eso no dije, ¿verdad? No. Eso, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Y también no olviden quedarse hasta el final porque vamos a dejar 4 pantallitas que siempre sabemos dejar por si acaso YouTube no les haya avisado en algún momento, para que ustedes se puedan dar una vuelta y mirar los demás videos si es que se los perdieron. Tampoco olviden que los fines de semana hacemos transmisiones en vivo y a veces nos quedamos una hora, a veces hasta más, señores. Nos vamos de largo y nos la pasamos como si fuera poquito tiempo. Claro. ¿No? Se va una hora y pico y estamos ahí conversa y conversa. Traemos colcha, almohada y nos ponemos bien cómodos aquí. Exactamente, y nuestros suscriptores nos comentan que se están tomando cafecito, que están comiendo las palomitas, están sentados viéndolos en vivo. Así que bueno, encantado. Me gustó Tuxtla Gutiérrez, aunque tengo muchas ganas de seguir viendo más de esta ciudad, que seguro hay más, sí. Seguro hay mucho más que ver, pero en esta ocasión no los mostraron. Pero pronto de seguro que sí. Ahora sí, señores, habiendo dicho todo eso, les voy a dejar de encargo. Vamos a dejarle encargo a todos nuestros suscriptores de Chiapas que busquen unos links muy interesantes donde se pueda apreciar mejor su ciudad. Porque seguro tiene cosas muy bonitas. No tengo ninguna duda, como cada lugar de México, todos tienen algo bonito que mostrar. Ahora sí, señores, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Soy Gabriel. Ya sé. Y así reaccionamos.